Vuelta Ciclística Independencia Nacional, categoría 2.2, del 25 de febrero al 3 de marzo. Más de 1.200 kilómetros recorriendo nuestra geografía nacional. Sigue tu vuelta. Con este evento marca un 40 aniversario de uno de los eventos más importantes de la nación, la Vuelta Ciclística Independencia. Hace honor a la patria que nos debemos. El deporte sube un escalón más. Saludamos esta dedicatoria al señor Reto J. Cruz. Saludamos la perseverancia, el esfuerzo de la Federación Dominicana de Ciclismo, el apoyo del gobierno para la materialización de la misma a través del Ministerio de Deporte, el esfuerzo de todos, y este año estrenando que vamos a televisar en vivo la vuelta, estamos dando señales de avance. Este es un clásico del deporte dominicano. Felicidades a la Vuelta Ciclística Independencia. Todo lo que llega a 40 años celebrándose año tras año expresa un grado de adultez, de madurez. La Vuelta Independencia, que además está dedicada a la patria, se ha convertido en eso, en un compromiso de todo el país. En esta 40 versión de la misma, tenemos que felicitar a la Federación de Ciclismo, que ha mantenido su celebración, el reto de celebrarla, que créanme, es un esfuerzo realmente extraordinario para hacerla posible. Hoy va a ser televisada, lo que implica un paso más de avance y también para que despierte el interés y el compromiso de todos los sectores a seguir apoyando esta hermosa justa, donde el país además se convierte en anfitrión de muchos países que ya reconocen esta vuelta en una oportunidad no solamente de puntual, sino también una oportunidad de mostrar su talento. 40 años que entendemos que es una vuelta adulta, que celebramos en nuestro país, una vuelta que desarrolla a nivel competitivo no solamente de República Dominicana, sino del Caribe, del continente americano y parte de los ciclistas que nos representan de Europa. Siéntanse todos bienvenidos, y de parte de la Federación Dominicana de Ciclismo les presentamos este gran evento dedicado en el día de hoy a don Héctor J. Cruz. ¿Por qué esta dedicatoria? Porque entendemos que honrar honra. Y como estamos honrando el compromiso de esa visión, de ese emprendedurismo, de una persona que cuando se le planteó la organización de una vuelta, dijo, vamos a hacerla. Y vamos a hacerla en conmemoración de la patria, en conmemoración de nuestra independencia nacional. Por eso, la Federación Dominicana de Ciclismo le dedica la vuelta a don Héctor J. Cruz, que se encuentra presente. La Federación Dominicana de Ciclismo, dedicada especialmente a la 40 Vuelta Ciclística Independencia Nacional 2019 a Héctor J. Cruz, periodista, editor deportivo, historiador, por su excelente labor al servicio del deporte en beneficio de las mejores intereses del pueblo dominicano, por ser uno de los organizadores de la primera Vuelta Ciclística Independencia Nacional en 1978. Gracias por este legado dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 25 días del mes de febrero. Me ha estado preguntando cómo es que yo, siendo tan joven, fue el principal organizador de una vuelta que se celebró hace 40 años. Es un halago que me han hecho, y uno naturalmente pues se siente bien. Y en realidad yo era jovencito en esa Navidad del año anterior, en la Navidad del 77, cuando se me acercaron dos personas que eran del mundo ciclístico dominicano, ambos y Tommy Fernández. También tuvo mucho que ver con ese montaje José Guillermo Saleta de la ciudad de Santiago. Aquí están también gente que participaron conmigo, como Genaro Luis, que ha estado creo que todas las vueltas, de aquí saludo con mucho afecto. Y también el fotógrafo Víctor Manuel Pérez, que fue el fotógrafo de esa primera vuelta.
realmente son compromisos que uno asume. Yo estaba bastante joven, pero de edad, pero bastante adulto en cuanto a responsabilidades, y la asumimos pues con toda la interés. Pasamos mucho trabajo, quedamos debiendo dinero, como hoy mismo, que se siga haciendo la vuelta, cogiendo fiado, pero salimos adelante. Hoy la etapa nos lleva a San José de Ocoa. San José de Ocoa es lo que nos tiene pautada la carta de rutas en este momento. Señoras y señores, nos vamos, nos colocamos en movimiento. Empieza el desarrollo, empieza el trabajo, empieza la información a través de CTV, el canal del deporte dominicano, de esta 40ª vuelta Independencia Nacional. Algunos corredores se están tomando aquí lo que son las primeras de cambio, todo tranquilo. Va a haber partida controlada, vamos a buscar el kilómetro cero, donde estaremos comenzando la carrera en este momento. Ahí tenemos a Jonathan Ogando levantando las manos hacia el cielo para indicar y encomendándose al Dios Todopoderoso. Información, vuelta a Independencia Nacional. Han dado la salida oficial y ya de inmediato aparece un corredor que está tratando de marcar el trabajo en la punta de la carrera. Se trata del corredor que viste los colores de la representación de la selección centroamericana, Ríos Bryan. Le llega compañía, se le acerca el corredor de la representación de Prisa Bolivia, Steven Cuesta, y rueda haciendo la tercera posición el pedalista marcado con el número 75, Grana Cruz. Exactamente, la diferencia es mínima, Dani. La diferencia es mínima, de unos escasos 8 segundos. Va a ser capturado los tres pedalistas que estaban intentando, la gente de Panam Sport, tratando de animar desde los primeros kilómetros de la etapa. En este momento sigue el trabajo, se mantiene al frente Bryan Ríos, ahora haciendo la segunda posición para indicárselo de alguna manera el pedalista Jorge Luis Martínez. Otro ataque incesante del representante de Panam Sport, la selección centroamericana. Comienza a mirar hacia atrás, se levanta sobre los pedales. Viste la camiseta gris con vivos blancos. Les hablo de Bryan Ríos. Ahora se le acerca en esta fuga, en esta intentona, el corredor Sebastián Caro. Detrás de él, rueda, pedalista marcado con el número 74. Les hablo del representante de Arcoiris, Emmanuel Fernández. Son tres, le comienzan a dar libertad a estos tres corredores que están trabajando acá en la punta de la carrera. Primera etapa, vuelta a Independencia Nacional. 40 años dedicada a don Héctor J. Cruz. Extraordinario el trabajo, bicicleta del corredor de Arcoiris, Emmanuel Fernández, una Montechi. Marcando la pauta, el representante de la selección suramericana. Es una Canon Day. Y el corredor del equipo de Prisa de Holanda, o de Bolivia, mejor quise decir, el corredor Sebastián Caro. Son los tres, le van a llegar, se va a acabar. La fuga, la captura la hace el corredor Emmanuel Núñez de la representación del Team Construcciones FIF. Borrón y cuenta nueva, señoras y señores, en lo que está aconteciendo en este instante en la Vuelta a Independencia Nacional. Me traje con los tres que están marchando aquí, Miguel Gamoso, Christopher Jurado y Norlandi Tavera. Comienza a rodar el cronómetro para conocer diferencia con el grupo que persigue. Aparece el grupo en nuestra visual. La diferencia, damas y caballeros, 40, 48 segundos, 48 segundos. El tren de carrera lo está impartiendo
Rey, Matt Klein, exactamente pasan con un tren elevado de competencia en esta primera etapa Vuelta a Independencia Nacional. Estamos en la parte posterior después de que conociéramos esa diferencia de 48 segundos. Bueno, dentro del marco de los 40 años que tiene esta Vuelta a Independencia Nacional, estamos observando nuevamente al pedalista José Cartacio de Sedizán de San Cristóbal. Está en lo que es esta edición. Una vuelta más para José Cartacio en lo que es el ciclismo. Más adelante vamos a estar tratando de llevarlos. Hay movimiento. Estamos nosotros intentando pasar en este instante. Pero hay intentos en la parte frontal de la carrera. Hay corredores que comienzan a mover el lote. Vamos a ver de quién se trata. Recordar que hay tres corredores en punta de carrera. Bueno, vamos a venir a buscar el viraje respectivo. Hay un ataque de la representación de el Inteca Inca. DST, se trata del corredor Miguel Álvarez. Es el que está intentando partir del grupo. A rueda aparece Adelley Cruz. Detrás de Adelley se está colocando el pedalista del Team de Medellín. Les hablo del corredor Cristian Montoya. Aparece pedalista de la representación de Venezuela, Roniel Campos. Y el corredor marcado con el número 125, les hablo de Michel de la Cruz. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 que están intentando protagonizar un segundo grupo. Vamos a ver si se lo permite o no el gran lote. Medellín, Inteca, Ed Evolution, Venezuela. Ed Evolution vienen tres corredores aquí. De Inteca serían dos. Dos de Medellín, uno de Panam Sport, pero no. Nada que ver, se le van a venir encima el grupo. Hay reacción en la parte posterior, Dani. El grupo se le viene encima y los capturan nuevamente. Información kilómetro a kilómetro. Pedalazo a pedalazo. Vuelta a Independencia Nacional a través de Z.